Pues primeramente, buenas noches, damas y caballeros. El día de hoy nos encontramos directamente desde el cuadrilátero. Está una estancia muy chévere. Estamos con grandes luchadores de la Arena Coliseo de Guadalajara. Ahora sí que de este lado tenemos a nuestro amigo Raven. Aquí de este lado a Conde. Y de este lado a Persa. Así que, pues el día de hoy también traemos un poco de dinámicas. Y pues espero a ver si traen esa... como que ese dinamismo y así es. El día de hoy pues vamos a ver si con algo tan sencillo puede levantar con un globo, vamos a ver si pueden levantar este vaso y tratar de hacer una sentadilla. Ah, caray, cabrón. Este video no me lo viste en Face, ¿eh? Así que el día de hoy traemos un globo. ¿Quién quiere participar? Ya. ¿Cuál de los dos? ¿Ustedes dos? Pero él no puede soplar, güey, como ahí. Ah, pues, qué pedo. Ahí le vamos sopla. A... Yo le soplo por él. Qué bonito. Ahí le vamos a hacer el truco de magia, ¿te late? Ah, ya va. Sé, ¿no? Sí. Va. Ok, lo que vas a tratar de hacer con ese... Inflo y adentro y... Así es. Vas a tomar lo que es el globo. Tomas el globo. Colocas tu vaso y vas a tratar de inflar tu globo, levantarlo sin las manos y tratar de hacer una sentadilla o dos. Si lo logran, todo el público de Select 11 van a estar con toda la actitud y sobre todo vamos a ver si les podemos regalar un detallito de parte de nosotros, ¿vale? Voy yo. ¡No me comprometas! Así que vamos a tomar, vamos a intentarle. Ahora sí que el team Select 11, así que yo, Johnny Martínez, vamos a intentarlo. Yo paso porque la verdad yo no... Ya no sopla. No, y la verdad... No es por el cigarro ni nada de eso, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo, que yo no sé inflar un globo. Sí, yo no sé inflar un globo, y observen, ¿eh? Pero trae la mano, que puedes. Ahí va, ¿eh? Así lo tenemos Mira. Que inflar y así lo tenemos que agarrar. Va, ahora sin manos lo voy a hacer. Voy a ver si lo alcanzo a lograr. Y ustedes lo van a intentar, ¿va? Ah, era el Cali. Era el Cali. Maña, ¿eh? Con maña. Es que tienes que seguir. Sácalo, ¿cómo? O sea, para acá. Sácalo, güey. ¡No puedo! ¡Gente! ¿A quién le van? ¿A Cele Conce? ¿Le van a Cele Conce o le van a los luchadores? ¡Ah, los luchadores! ¡No, no, no! Yo te echo porra porque yo no soy un fan globo, güey. ¡Ay, sí. Trae truco. Oh. Ya se tapó el otro aire. Y va el gym, ¿eh? ¡Ah, nomás era una! ¡No, ya! ¿Cuántas sentadillas son? ¿Tres? Es competir. ¿Quiere demostrar que puede ser mejor luchador, eh? Tres. Ahí está. Tres. A ver, voy yo. Va, voy a agarrar mi globo por... Ahora sí que... para no pasar esos microbios. COVID. El COVID, por favor. A ver. Sobre todo, ahí va. Vamos a ver si los luchadores... Se le conce... ¡Ah! ¡El luchador dice una! Tres, venga, échale. ¡Una! ¡Dos! ¡Échale! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡No! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ya me ganaron! A ver, vamos a ver al buen Conde. ¿Cuántos hiciste? No, pues ya. Ya valimos. Ya valimos chetos. Ya valimos galletas. A ver. Sin manos. Tápenle la fuga, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, pues ya perdimos. No. A ver, aquí también fueron dos luchadores. Así que va, que lo intente Daniel. Sí, que lo intente. A ver. A no, ver. Pues, ustedes van a quedar. Sí. ¿Cuál? También, si tú gustas, intentarlo sin problemas. Como quieras. No voy a ver. Sería un nuevo reto, ¿no? Sin ver. A ver.
Por primera vez nuestro amigo Raven lo va a hacer sin de ver. Esta forma, sin ver, ¿eh? Sóplale, sóplale. Tápenle la fuga, por favor, por favor. Más abajo, más abajo, más abajo. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Rételo. Dice, una. Dos, tres, cuatro, cinco. ¡No manches! Nos acaban de... De apalear mi buen amigo. Todavía no empiezo, ya me estoy diciendo que estamos apaleados, ¿sabes? A ver, mi buen Dani, demuéstrales que también se le con se puede. A ver. Ya no. A ver, venga. Inténtale, inténtale. Tú también, porque son tres. Va. También, ánimo, también, Dani, también, ánimo, también, ánimo. Venga. Échale. Somos tres contra tres, yo no sé. Va, dale. Me pones el micrófono. Dale con el micrófono. Dale. Sin manos. Déjalo abajo. La fuga. Tápale. No, ya. A ver, galleta. ¿Qué pasa? Vente, galleta, agarra uno por medidas de... A ver si de sanidad toma uno, el que ya va a ser de... Pero que se pase, que pase. Vente para acá. Y saquen el globo, por favor. No, pues ahí no está el globo. Ese es el tuyo, por favor, llévatelo. El del buen Dani. Llévate tu globo, por favor. A ver. Dale. A ver si. No, pero sin manos. Tienes que poner tu globo en la boca. Sin manos tienes que levantarlo. Inflale sin manos. Así. Sóplale. Sí se puede. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14, 15. No, ya, 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 ya. 59, 60, 80. Físico, ¿eh? No inventes, bravo. Ganamos, señores, al consejo. La mera verdad, esta dinámica, yo creo que está muy super genial. La verdad, tratamos de que de parte de Cele Conce se lleven ahora sí que un buen sabor de boca, que también no se les haga tedioso esta entrevista. Esperemos que sigan estando con nosotros y si los volvemos a invitar, ahora sí que sea con más sorpresas. A lo mejor ya los vamos a ver, a lo mejor con campeonatos en su cintura, a lo mejor no sabemos. Así que esperemos en Dios, la verdad, les deseo muchísimo éxito a ustedes tres, de verdad, que son ahora sí que el nuevo talento y la sangre nueva tapatía de lucha libre. Así que, ante todo, queremos también de parte de Cele Conce fomentar lo que es un poquito del deporte, un poquito de destreza y sobre todo que queremos... De antemano yo, Johnny Martínez, quisiera que le dieran un mensaje a todos nuestros amigos que están detrás de esa pantallita de barra libre. ¿Qué mensaje les podrían dar ahorita que estamos en contingencia? Que ahora sí que les recomienden que usen su cubrebocas para que regresen la lucha libre, porque de verdad la lucha libre hace falta tanto en como en entrenamiento de ustedes, tanto... entretenimiento y sobre todo que es una tradición mexicana, ¿no? Que yo creo que se tiene que seguir viendo y sobre todo pues también tenemos que ver por nuestra salud. Yo creo que tanto de ustedes, tanto de todo nuestro país que está viendo una situación muy dura, de verdad. Fíjate, algo que lamentablemente somos el segundo país peor manejado por esta situación. No lo digo yo, lo dicen internet, varias cosas, pero yo sí quisiera dentro de lo peor sacar lo mejor. ¿Por qué? Se critica mucho a la gente que porque andas en la calle, que porque andas esto, que porque no te cuidas. Señores, en México vivimos al día, no estamos en un país de primer mundo que nos tenemos que quedar en la casa. Exacto. Y que alguien en Francia, Italia, España, ustedes no me van a dejar mentir, si estoy mal me corrigen, te perdonaban la renta, el agua, la luz y te quedabas en tu casa. Aquí, ¿qué es lo que pasa? No te perdonan nada.
aquí ¿por ni qué? La renta. La renta, nada. Es alguna necesidad de nosotros salir, buscar, trabajar y generar algo. ¿Por qué? Porque es una situación muy difícil. A lo que le quiero decir a la gente, que se cuide, claro, ¿por qué no? Que se cuide porque está muy difícil esto. Pero también poco a poco tenemos que ir retomando esas actividades diarias. No podemos vivir siempre encerrados, siempre asustados. Esto aquí se va a quedar, señores. Esta enfermedad, este virus, aquí va a estar. Y tenemos que aprender y a vivir y acoplarlos a él. ¿Por qué? Porque el día de mañana va a ser como algo normal. Dios no quiera nos infectemos nosotros o... Por ejemplo, mi familia ya estuvo infectada. Mi familia, toda mi familia. Yo creo, a lo mejor yo también ya estuve infectado, ¿no? Porque a lo mejor ya nos pegó el virus y no sabemos qué onda. Sino que sí se cuiden, pero que poco a poco ir retomando esas actividades que son necesarias. Algo que a mí se me hace una... Perdón, ya me voy a meter en unos temas poquito pesados, pero... No, ¿qué tiene? ¿Cómo es posible que un gimnasio lo cierres? Que un antro lo abra. Que un antro lo abras. Esto no va con pedrada para nadie, pero ¿cómo va el transporte público? El tren ligero va llenísimo. Y una arena de lucha libre o un gimnasio no la puedo ver porque hay mucho contagio. O sea, ¿dónde está el contagio, señores? El contagio está, yo me puedo contagiar ahorita saliendo a la calle, tomando el camión, ahí me puedo contagiar. ¿Por qué? Porque es un mar de gente la que va. Una arena de lucha libre, claro, claro que se puede abrir al público y con las medidas necesarias, ¿no? Voy a decir algo también, se puede ir a misa, puedes ir a misa los domingos, está aquí, te sientas tú separado, ¿por qué no hacerlo igual en la lucha libre? Uno como luchador, después de luchar, no acercarse a la gente porque uno está sudado, ves así, ahí sí no, que uno se meta directo y ahora sí no atender a nadie, ya está después. Pero sí que se cuiden y que poco a poco vamos a ir regresando al ritmo que nosotros teníamos, pero sobre todo entrenar, porque es algo muy complicado. Muy esencial, ¿no? Demasiado. Sí. Pues ya cumplimos ahora en marzo un año cerrado, ya cumplí un año cerrada la Coliseo. Me acuerdo que el profe nos dijo 15 días y ya va un año, pues. Maldito puente de Benito Juárez no se ha acabado. Creo que no eran 15 días. Pero pues... Ahora sí que, como dice mi compañero, todos vivimos el día, todos ocupamos, ahora sí que se acapa la papa, pero podemos evitar ciertas cosas, como irte de antro, irte de fiesta, irte que a la playa. Creo que podemos evitar esas cosas para que esto se vaya más rápido. Fíjate, algo que, o sea, la gente que critica un gimnasio, que critica por qué no has abierto esto, yo me lo he fijado que son los primeros que van y se salen de fiesta o salen a tomar. Y son, no, es que hay mucho infectado. No, es que esto. O sea, señores, hasta en un restaurante con una cuchara que tú lavas, te puedes infectar. Así es. O sea, pues, más que nada, ante todo, siempre tener como que esas precauciones. Ahora sí que de decirle a toda la gente que, pues, no podemos estar encerrados literalmente todos los días o estar encerrados porque necesitamos salir a trabajar. Yo creo que también nosotros como medio de comunicación también tenemos que estar saliendo, pero yo creo que con las medidas de sanitización yo creo que todo lo podemos realizar, y sobre todo que ante ahorita que estamos frente a todo este bonito público que nos está viendo aquí en Barra Libre, les dijeran a todos los niños, porque ahora sí que los niños, ustedes son sus héroes, y yo creo que como que mandándoles ese mensaje de que usen su cubrebocas y tengan las medidas de sanitización si van a salir o tienen que ir a la escuela o una cosa esencial, que de verdad lo hagan, y sobre todo que pues ya nos abran ahora sí que nuestros lugares de trabajo, porque tanto como la lucha libre, como nosotros como medios, nos han restringido muchísimos lugares. Y vaya que ahorita estamos iniciando este 2021 con este bonito proyecto de Barra Libre SL Conce. Y mira, esto apenas va iniciando. Tenemos grandes padrinos que son ustedes, grandes luchadores, la verdad. Un aplauso. Y sobre todo... Esos padrinos para arriba. Para arriba. En primera... ¿Cómo se dice? En primera plana va a salir, y sobre todo vamos a hacer top... El top 10 de
Facebook y YouTube, ¿a poco no? Claro. Claro. Fíjate algo que les quiero decir a todos los niños, que se pongan el cubrebocas, porque ustedes también son luchadores contra esta pandemia. Ustedes están peleando igual que todos nosotros. Nosotros peleamos arriba del ring, abajo. Pero ustedes, sobre todo, pelean por estar bien, ¿no? Pongas esa máscara, como este cubrebocas, como si fuera una máscara, y salgan a la calle como si fueran luchadores. Así es, eso. ¿No? Porque creo que, para empezar, todos somos luchadores, ¿no? Todos luchamos por el pan, luchamos por la comida, luchamos por la salud, luchamos por la familia. Entonces hay que tener esos cuidados bien, usar su cubrebocas, la sana distancia, su gelecito, su temperatura. Y si se sienten mal, pues con mayor razón ahora sí no salir de casa, ir con un médico especializado, familiar, checarse, ¿no? Para quitarse la duda, porque creo que todos alguna vez hemos tenido la duda de si estamos o no contagiados. Y pues, ¿cómo no? También se puede hacer ejercicio con cubrebocas, nada más es acostumbrarse. Y al hacer ejercicio, la verdad, también les va a ayudar muchísimo. Levantan sus defensas completamente, y alimentándose bien les va a ayudar muchísimo, porque tanto dentro como fuera del deporte, cuando uno está madreado, cuando uno está malo, haciendo deporte saca todo lo malo, todo lo malo, y comiendo recuperas toda la fuerza. Entonces, la verdad, es algo muy bueno que no hay que dejar de hacer. Y la verdad, por ese lado sí está mal organizado aquí en México, porque no es posible que sí se abran otras actividades y para deportes no se pueda, cuando es algo bueno para la salud. Y México, desgraciadamente, está catalogado como uno de los países con más diabetes, hipertensión o demás enfermedades hereditarias o así. Entonces hay que echarle, si antes no se hacía, ¿por qué no ahora sí? Si ya les ha tocado que reinventarnos, ¿no? Ante todo. Ahora sí que, como dice un dicho, si tienes limones, haz limonada. Y sobre todo que, pues, cómo no, estar comiendo sano. Y sobre todo, pues, si se empieza poco a poquito a reabrir todos los establecimientos, ¿por qué no? También me gustaría que ustedes, como luchadores, a toda la gente que nos está viendo, los invitaran también a que vengan a visitar a la casa de los luchadores, que es el Cuadrilátero, que nos han abierto también las puertas de aquí. La verdad, es una estancia muy, muy chévere, muy amena, y sobre todo que aquí van a poder apreciar lo que son algunas máscaras, algunos cuadros. Sí, literalmente. Perdón por interrumpirte, pero fíjate que este lugar me recuerda a uno muy peculiar allá en la Ciudad de México, que muchos ya lo han escuchado, que es comida, las tortas de Superastro, ¿no? Creo que es algo parecido, es igual, porque igual tienen máscaras, temática de lucha, tienen lucha libre, comida, y algo donde puedes pasar un buen rato y disfrutar comida, ¿no? Con tu familia. Entonces, yo les recomiendo que vengan a visitarlo. Y aparte de que es un muy buen lugar, gracias por abrirnos las puertas. Tiene una comida de verdad muy rica. Gracias a ustedes por invitarnos a su programa. ¿Falta más? Por escogernos a nosotros como sus invitados. Padrinos. Invitados. Padrinos. De verdad, muchas gracias por ustedes. También nosotros nos damos un poco más a conocer. Y de verdad se los agradezco. Yo en lo personal se los agradezco mucho. Oye, pues muchísimas gracias a Johnny Martínez por estar aquí con nosotros. Y pues regresamos ahorita con nuestro compañero Alberto Enrique. Pero faltó, aquí me dijeron que hacía magia. Sí. Una, ¿cómo no? Ahorita al final del programa hacemos. Al final del programa. Yo no sé, yo quiero que me aparezcas aquí dinero porque me hace falta. Todos queremos dinero. San Juan Tadeo. No, pero vamos a un pequeño corte. Seguimos con lo que es las preguntas, la pregunta de la semana, y pues finalizamos con broche de oro con el truco de magia, ¿les parece? Va. Ya está, pues. Vámonos. Pues de antemano, yo soy Johnny Martínez y esto fue la dinámica con Barra Libre Selecon. ¡Sí!